Así es, nosotros estamos en otro rincón del Hotel Regal Pacific y estamos, como usted ya dijo, y me quitó la presentación, la FIFA, por Dios, estamos nada menos que con el rey del pretaporter en Chile, nada menos que don Juan Carlos Ávila. Hola, Juan Carlos, tenés, buenas noches, hola, gracias por estás? Acompañarnos. Y tenemos que decir que Juan Carlos no solo viste a la FIFA, también me viste a mí con esta hermosa ropa y se lo agradecemos aquí públicamente. Gracias. Juan Carlos, ¿tú cuánto tiempo llevas en la moda en Chile? Sería importante que nos contaras un poco cómo partiste y cuánto tiempo llevas, ¿no? Yo llevo aproximadamente 12 años, creo que voy a cumplir los 13, y empecé haciendo varias líneas de ropa, línea de mujer un poquito talla grande, después empecé a hacer talla un poco más normales, y ahora tengo una línea de colección de mujer joven, maternales, niñita y Lola, como de 18 años más o menos. Bueno, tiene de todo, Juan Carlos. Pero en todo caso, Ávila, ahora tengo una colección que mostrar, que es un adelanto de primer verano. Así es. Perdón, de otoño-invierno, ya, del año 97, ya, que los colores básicos para esta temporada son el negro, el café, el color camel o color vicuña, y son telas muy moldeables, casi todos son V-stretch, para que las señoras se vean sinuosas. ¿Qué es eso? Sinuosas, que se le vea el perfil. Ah, ya, pero que no es tan raro como sinuosa, es como si tuvieran gripe, ¿no? No, no, nada que ver, ya, nada que ver. Juan Carlos, cuéntanos un poco. Ah, yo quiero decir que delante se me fue, que nada menos está con nosotros modelando, va a empezar a modelar con nosotros Michelle Ziegler, nuestra Miss Verano Viña, que va a estar un par de semanas acompañándonos. Gracias, Michelle, por acompañarnos. Y ahí, bueno, usted, Juan Carlos, cuéntenos qué luce Michelle Ziegler. Mira, acá Michelle luce una tenida muy Armani, muy italiana, suelta, ya, para la mujer que tiene que trabajar todos los días, que se puede cambiar accesorio y queda bien para la tarde. Ya, hay una chaqueta muy clásica con un pantalón cigarrete. Y además una blusa muy suelta, cuello camisero, que ¿qué es un pantalón de todos los tiempos? Cigarrete. El pantalón cigarrete es un pantalón que cae muy ajustado al cuerpo, ya que hace muy buena figura. O sea, estos pantalones bien, son al tobillo, justo al tobillo. Eso te iba a preguntar, y además se usan rectos, no se usan pata elefante. Es que depende, ni tan alto. No, es que estamos hablando de una línea clásica, ¿ya? Porque la moda se divide en clásico, básico y moda. Perfecto. Usted es el experto. Además, yo sé que tú haces clases. Sí, hago clases de look. ¿A dónde? Ya en diferentes academias de modelos y además por ahí en algunas revistas, etcétera. ¿Cuál es? Yo sé que tú regularmente haces desfiles que llaman mucho la atención y que se han hecho en el Centro de Atención de la Universidad Católica de Santiago. Y la sí, han resultado muy bonito. Cuéntanos, ¿tú tienes pensado para este año presentar tu colección Primavera-Verano así oficialmente a la gente para que pueda conocerla? Mira, la colección de otoño-invierno de 97 yo creo la vamos a lanzar en Viña esta temporada. En Viña. Porque en Viña hay harta concurrencia de veraneantes. Uh-huh. Y después nos vamos a tirar, yo creo, con un desfile, una producción buena acá en Santiago, en alguna parte entretenida o que llame la atención. ¿Tienes pensado ya más o menos dónde va a ser el lanzamiento en Viña del Mar? No, es secreto, secreto de Estado. Secreto de Estado. Sí. ¿Y qué está mostrando la modelo ahí? Bueno, acá la modelo está luciendo un jumper ya con algunos cortes a la cadera. Ya muy onda Grace Kelly. Perfecto. Ya como que todo lo que la Jackie Kennedy pasó un poquito, pero viene la Grace Kelly. Ya, y con blusa un poco más ajustada, sin hombrera, con cuello camisero y de una tela muy especial que son los jerseys. O sea, definitivamente estamos viviendo un poco la onda retro, ¿no es cierto? Sí, yo no sé, yo no creo. ¿Cuál es la tendencia, Juan Carlos, que va a imperar en el otoño-invierno? La comodidad. ¿Comodidad? Sí. Yo creo que las tendencias de la moda son por diseño, por colorido y por comodidad, pero todo eso se reúne en base a informaciones, porque todo se basa a hechos históricos, sociales, religiosos, claro, etcétera, económicos, etcétera. Bueno, la moda es un reflejo de la cultura, ¿no? Exactamente. Sin duda. Además, qué bonito el color que está. Por ejemplo, este diseño está hecho en tela verde oxidado. Verde oxidado. Sí, la gente a alguna le llama pistacho, pero no es pistacho. Ya, es un pantalón un poco a la cadera, ya, un pantalón que le llama acá Saint-Tropez. ¿Ya? Que va con un poco de la pata abajo, pata ancha, ¿ya? Pata elefante, pero o muy sea, sinuoso. Distinto al otro que vimos anteriormente que modelaba. Exacto. Michelle. Ya viene con una chaqueta entallada, con algunos cortes horizontales.
que hace verse muy, muy femenina la figura, porque es muy al cuerpo, porque además es stretch. Juan Carlos, yo quiero, entre paréntesis, quiero agradecer nuevamente esta semana a la Escuela de Modelos de Mónica Aguirre, que gentilmente nos acompañan toda la semana. Y para las jóvenes que quieran integrarse a esta escuela, esta prestigiosa escuela, tienen que ir a Rengo 1315 en Santiago, y ahí podrán aprender todas estas cosas que nuestras modelos nos están enseñando junto a Michelle Ziegler. Juan Carlos, ahí vemos que el negro sigue siendo clásico. El negro en este momento, en la temporada de invierno, va a ser clásico y va a ser moda, moda, moda. Moda, moda. Moda, moda. Como te decía, los colores, el negro está dentro de los primeros. Ya. Ya acá tenemos stretch, terciopelo stretch. Eso te iba a preguntar. A la cadera, un pantalón recto. Ya. Y una camisera muy simple, con corte redondo en las caderas. Ya. Espectacular. Para vestirse bien, cómoda y sencilla. Para lo que es el carrete nocturno. Yo quiero decirle y contarle a nuestras amigas en la casa que están viendo esta linda moda de don Juan Carlos Ávila, que Juan Carlos, soy testigo de eso, que Juan Carlos, cuando uno va a su tienda, uno va por un pantalón y sale con 4 pantalones, 5 chaquetas, las señoras en vez de con el vestido salen con 3 vestidos. ¿Y qué sabe? Cuéntanos un poco cuál es la onda. No, lo que pasa es lo siguiente, que la ropa tiene que ir... Primero que nada, tiene que comprarse cuando hay tiempo. Perfecto. Ya, no cuando se necesita. Y cuando hay plata también, que eso es importante decirlo. Sí. Ah, pero además, bueno, yo tengo que decir que los precios tuyos son bastante asequibles. Sí, son asequibles, sí. No estamos hablando de cosas carísimas, ¿no? No. Bueno, pero... Todo va entrelazado, la moda, todo entrelazada, una con otra, la chaqueta con la falda con el pantalón. Y eso es lo ideal de una mujer que compre la ropa o su colección de otoño-invierno, que sea todo combinado. Michelle recién nos mostró un vestido de terciopelo con satín muy adaptable a la figura. Qué bonito eso que viene ahí. Mira, este es un vestido, bonito. Yo quise mostrar este vestido, que es un vestido súper sencillo. Perfecto. ¿Ya? La verdad es que muy sencillo. Que es de tela de día, ya, que si tú tienes que ir a un cóctel, tienes que ir a una fiesta, tienes que ir, no sé, algo más espectacular, más simpático en la noche, ya, tú te pones este vestido, llevas en tu cartera los guantes y ya estás lista. Juan Carlos, pero la mujer chilena se atreve a usar esos accesorios, los guantes, ese gorro de piel. Mira, lo que pasa es que con el frío... Todo es aceptable. Las bufandas, por ejemplo, vienen súper, súper harto para el invierno, en colores negros, camel, ya, y las bufandas van a ser hasta el suelo, no van a ser hasta la cadera y la tuya, sino que hasta el suelo para alargar la figura. ¿Ya? Todo está en base a figura geométrica. Entonces, en este caso, todos los accesorios, como son guantes, sombreros, gorros de piel, etcétera, todo está permitido. A mí me parece, Juan Carlos, que la verdad lo que tú realizas es maravilloso. ¿Por qué Juan Carlos Ávila ha sido denominado como el rey del prêt-à-porter? Mira, yo creo que... ¿Qué significa el prêt-à-porter? El prêt-à-porter significa algo tan simple como listo para llevar, listo para usar. Y el prêt-à-porter en Chile ha tenido una sensación más bien comercial ya que social, porque significa hacer un modelaje más bien universal. Perfecto. ¿Ya? Hacer un modelaje que le sirva a todo el mundo, ya, y que esté listo en las tiendas y se compre, no que haya que tragar pinza, ni largo de manga, ni nada. ¿Ya? Cuéntame una cosa, Juan Carlos, regularmente los diseñadores en general tienen musas inspiradoras, ¿no es cierto? Yo por ahí me he enterado, por ejemplo, que Claudia Guzmán ha sido musa inspiradora de Octavio Pizarro. ¿Ah? ¿Tú tienes una musa inspiradora o no? Sí, también yo tengo dos musas inspiradoras. Ah, ya. ¿Y quiénes son? La Claudia Guzmán. ¿Para variar? Sí. ¿Ya? Con un toque muy latino. Y la Inesa. ¿Ya? La Inesa Sorokina. La Inesa Sorokina, que es muy amiga mía, y ella ha sido también una persona... Y amiga mía también, o sea, ¿por qué no, me...? No sé, que yo creo que es más amiga mía. Peleándonos por la Inesa Sorokina. Bueno, aquí estamos viendo finalmente a toda nuestra modelo, y es junto a Michelle Ziegler, Miss Verano Viña, la linda colección de otoño-invierno que Juan Carlos tan gentilmente nos ha presentado. Y yo quiero agradecerle, pues, amigo mío, y darle las gracias. Darle las gracias por estar en nuestro programa y darle las gracias por vestir a la Fifi y por vestirme a mí también. Tratar de hacer algo con nosotros que no somos modelos. Y la verdad es que es muy bonita, señora. Ya sabe, caballero, ya sabe lo que... ¿Dónde tiene que ir el caballero para comprarle estas cosas a la señora? Bueno, en realidad yo tengo tienda en Viña, tienda en La Serena, y en Santiago La Fábrica. ¿Dónde está La Fábrica? La Fábrica está en Vicuña Maquena. Ya, 3095, y en Viña la tienda está en el Paseo del Mar. Muy bonito paseo. Ya, muy bonito paseo. Una tienda bastante cómoda, grande, con aire acondicionado, que en Viña no se ve mucho y hace mucho calor. Perfecto, Juan Carlos, yo te doy las gracias. Y
con mi amigo Juan Carlos Ávila nos vamos a una pequeña pausa comercial y la última pausa comercial. Y ya volvemos. Buenas noches, gracias. Gracias, Juan Carlos. Esse é o geração arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete.